Iniciamos una nueva entrega de noticias del agro. Soy Gileni González Cediel quien les estará acompañando por este recorrido informativo. Pero antes le presentamos la encuesta del día. La pueden seguir en nuestra red social Twitter Agrotendencia. Hoy tocaremos un tema sobre la revolución de un árbol que puede considerarse como el salvador del mundo. Por ello quisimos preguntarles lo siguiente. Leemos. ¿Considera usted que el árbol de Kiri, originario de China, puede contribuir a minimizar los efectos del cambio climático por sus distintas propiedades como su rápido crecimiento? Participe y déjenos su opinión. Rusia verifica sistema sanitario de Bolivia. Argentina impulsa cultivo del kiri, árbol que frena el cambio climático. Costa Rica recibe 22 premios en el Internacional Chocolate Awards. Científicos peruanos investigan tubérculos para regenerar heridas. Estados Unidos investiga uso de aditivos para combatir enfermedades porcinas. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos con la ronda de noticias. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia informó que una misión técnica del Servicio Oficial de Sanidad Animal de Rusia se encuentra en la ciudad de Santa Cruz para verificar el protocolo y los procedimientos de inocuidad animal que aplican en la cadena productiva cárnica. Ampliemos. Según el director nacional del SENASAC, Javier Suárez, el equipo de especialistas Está conformado por siete personas quienes hasta el 26 de febrero inspeccionarán el sistema sanitario boliviano, así como los procedimientos y procesos que aplica este país en la exportación cárnica. Entre las instalaciones que visitarán se encuentran el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario, tres predios pecuarios en Santa Cruz, así como las tres plantas frigoríficas de primera categoría autorizadas para exportar. De acuerdo con Suárez, una vez cumplidas estas actividades, los especialistas deberán, en el lapso de un mes, realizar un informe para que el sector pecuario boliviano pueda exportar a este mercado. Bolivia tiene un excedente exportable estimado en más de 20.000 toneladas para la presente gestión. En otro tema, el Kiri es una de las revoluciones en materia de cuidado medioambiental en el mundo. Pues este árbol, originario de China, conocido también como árbol imperatriz, es capaz de crecer en suelos infértiles y absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otra planta. Destaquemos que Argentina, un país latino, promueve su siembra y nosotros en nuestra encuesta del día consultamos su opinión. Veamos. Según los expertos, la planta es capaz de salvar al mundo al ser un aliado contra el cambio climático y la desertificación. Los ejemplares del Kiri resisten agresiones extremas, ya que pueden regenerar sus raíces y vasos de crecimiento rápidamente, incluso en zonas áridas. En los terrenos poco fértiles, sus hojas, ricas en nitrógeno, aportan nutrientes a la tierra y sus raíces previenen la erosión. Al absorber 10 veces más dióxido de carbono, emite grandes cantidades de oxígeno. También es usada para recuperar suelos contaminados, así como en la producción ganadera, silvopasteril y fomentar la producción para crear industrias madereras. Esta semana, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, realizó un taller de capacitación sobre cultivo del Kiri a cargo del jefe del área forestal del gobierno de la provincia de San Luis. Pablo Pensotti, quien además plantea la producción de más de 100.000 ejemplares del kiri en esta provincia. Pasamos a Costa Rica con buenas noticias, ya que obtuvo para su cacao 22 premios gracias a su calidad en el certamen para Centroamérica y México del International Chocolate Awards, por ser el país que más reconocimientos obtuvo. Seguido por México con 19 y El Salvador con 18 respectivamente. Los detalles aquí. Tanto productores del cultivo como artesanos del chocolate destacaron por la calidad del grano y del principal subproducto de esta fruta que crece en distintas partes de Costa Rica y cuya producción es impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante un esfuerzo conjunto con las organizaciones de productores, especialmente la Cámara Nacional de Cacao Finos, Cana Cacao. La competitividad del cacao en Costa Rica está sustentada por las condiciones climáticas, abundantes suelos aptos, ubicación geográfica con cercanías a grandes consumidores y tránsito directo a Europa y Estados Unidos, así como por la mano de obra típicamente familiar que reduce los costos de operación y el uso de tecnología moderna en la producción de cacao, que está siendo aplicada a nuevas plantaciones con notable éxito y eficiencia. Y en Perú, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Trujillo actualmente desarrollan un ambicioso estudio que busca crear productos farmacéuticos de aplicación tópica, hecho a base de raíces y tubérculos andinos, que ayudan a regenerar heridas y quemaduras en la piel. Veamos. Según el reportaje, el trabajo es liderado por la investigadora Carmen Rosa Silva Correa y consiste en generar productos de aplicación tópica, eficaces y seguros para regenerar la piel quemada, reducir el tiempo de cicatrización y aumentar la estética de la herida a través de productos oriundos de la sierra liberteña, como la oca, el oyuco, la machúa, la papa, el camote y la racacha conocidos tradicionalmente por sus propiedades antimicrobianas y desinflamatorios. Silva Correa informó que este proyecto se lleva a cabo junto a las facultades de Farmacia y Bioquímica y Ciencias Biológicas. El mismo tiene una duración de 12 meses y los resultados serán expuestos a inicios del 2020, cuando los científicos de la Universidad Nacional de Trujillo esperan tener buenos resultados para masificar este producto. Y lograr una patente médica. Más noticias: científicos de los Estados Unidos investigan la utilización de aditivos para combatir las enfermedades más afectadas en la producción porcícola mundial actual, como lo son la peste porcina africana, la peste porcina clásica, la fiebre aftosa o la enfermedad de Aujeszky, a través de sus alimentos. Ampliemos. De acuerdo con Paul Sauber, Director Ejecutivo del Centro de Información de Salud Porcina, organismo que lidera el trabajo de investigación en colaboración con otras instituciones y universidades estadounidenses, fueron encontrados 10 productos que podrían reducir la transmisión de dichas enfermedades. Durante el estudio, se utilizó como modelo el virus del Seneca Valley o Valle de Seneca. Agente infeccioso que sobrevive en el alimento mucho más tiempo que el resto de los vacilos incluidos en dichos análisis. Los resultados señalan que, a pesar de no haber ninguna sustancia que elimine totalmente el riesgo de transmisión, se identificaron unos aditivos que mostraron una mayor actividad para contrarrestar las afecciones, como los ácidos grasos de cadena media y productos derivados del compuesto químico formaldehído. Y es momento de una primera pausa en Noticias del Agro mientras los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram nos consiguen como Agrotendencia. No se aparte, al regreso nuestro compañero Yoser entrena con la sección de entrevistas. Colombianos fomentan la reforestación con la minería.